Aunque imagino que nuestros amigos elfos de la luz estarán menos contentos. Hablando de elfos de la luz. Dejad que pruebe a hablar otra vez. Quizá... Mejor deja que estos dos hagan su trabajo. ¡Detrás de ti, padre! ¡Despierta! ¡Otro elfo de la luz, a la izquierda! ¡Y Alfa! Pobres almas. Qué raro. Llegaron cruzando puentes de luz, pero estos han desaparecido. Tengo una idea para cruzar. Seguidme, amigos. Por suerte para nosotros, renunciar a la violencia no incluye desfigurar edificaciones. Por aquí, el santuario aguarda. ¿Kratos? ¿A dónde vas? Solo está mirando por ahí. Lo hace de vez en cuando. Una mente curiosa. Adelante. El templo parece muy distinto a como lo recordaba. La última vez estaba destruido y cubierto de materia de colmena. Estos elfos usan la luz de Alfheim para potenciar el templo. Y a ellos mismos, por lo que parece. Desde luego parecen más peligrosos que la última vez. Esos solo eran soldados de a pie. A medida que avancemos, serán más peligrosos. Genial.
Entonces, si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes, ¿qué quieren los elfos oscuros? Devolverla a su fuente. Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados. Y el más sagrado de todos es la luz. Sí, los elfos de la luz pagaron un precio terrible. Tras crear este templo, el que fuera próspero desierto de Alfheim se convirtió en un yermo asolado por tormentas. Ahí hay más piedra crepuscular. Otro poema de Kavasir. ¿La piedra crepuscular no te dio el ángulo correcto? ¿Seguro? Hay más elfos de la luz. Yo me encargo. Tal vez no sea buena idea. Hola, amigos. Saludos. Venimos en son de paz. ¡Sí! ¡Atrás! ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Elfo de la luz a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda!
menos lo intente. Ya entiendo por qué siguen luchando. Los elfos oscuros no quieren perturbar a las almas de la luz. Los elfos de la luz quieren seguir usándolas. Son las dos caras de la moneda, sí. ¿Y entonces qué lado tiene razón? Las cosas nunca son simples. Y no es asunto nuestro. Es un conflicto entre los elfos. Dije lo mismo la última vez que estuvimos en Alfheim.